Hola, hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Bienvenidos a este nuevo programa, viernes, aquí en Señal 26 de Cable 1, Paola Aparicio. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Fin de semana con mucha actividad, el que se viene para la actividad al deporte al aire libre. Por suerte, con buen tiempo, lo que vamos a tener este fin de semana. Y bueno, entre fútbol, entre, por ejemplo, fútbol femenino, el fútbol masculino también, que tendrá el partido que se va a jugar entre River y Racing. Y bueno, estaremos con toda esa novedad que en esta hora de programa estaremos compartiendo con todos ustedes. Muy bien, vamos a los avances entonces, para tener un poquito más de idea de lo que se trata este programa de viernes. Turf, domingo de carreras, reunión número 9 con el Sistema Integrado Nacional. 7 competencias en el hipódromo y con novedades para aficionados y apostadores. Formativas. Se jugará en quinta y en tercera división, mientras que la Liga Melense de Fútbol Infantil disputará partidos atrasados. Ciclismo. Surgen discrepancias con la nueva directiva del Club Ciclista Cerro Largo. Pablo Pintos, ex integrante del equipo, habla en Tiempo de Deportes. Salud. Charla taller en el marco de eventos técnicos científicos. Estuvo en Melo el doctor Mateo Gamarra. Selección sub-15. El lunes, en Casa de los Deportes, se elegiría el técnico de esta categoría. La B propuso al profesor Mauricio González. Clubes. Este sábado y domingo se disputarán las revanchas en semifinales de clubes Divisional A. Fútbol de salón. A pesar de no jugar nuevamente este fin de semana, Jamaica continúa su preparación. Chali será su próximo rival en Melo. Juegos Olímpicos. Brasil, el anfitrión sudamericano. Río, escenarios y números de la fiesta mundial que se aproxima. Se va a realizar también este fin de semana la actividad de turf aquí en nuestra ciudad. Se correrán 7 carreras en el Sistema Integrado Nacional de Turf. Lo vemos porque hay otras novedades que también las vamos a conocer. La primera carrera para todo caballo de 4 años y más edad, perdedores. El recorrido será de 700 metros. Doña Muñeca con Néstor Bordenave. Clara Star con Néstor Silva. Tío Bebe con la monta de Pablo Cabrera. Pálpito con Julio Jorge. Harvest, Álvaro Silva el jockey. Flash Universo, Darío Morales. Y Arrepentido Glory con Nahuel Hernández. La segunda carrera también recorrerán 700 metros, para productos de 3 años perdedores. Misilero con Juan Rivas, Gilly Bean con Robert Lima, Soy Olimareño, Luis Díaz, Jata Arachana, La Monta de Julio Jorge, Montemar con Álvaro Brun, Aligerada con Darío Morales, Royal Calandria, Álvaro Silva y Jata Cara con Nahuel Hernández. La tercera carrera sobre la distancia de 1.200 metros, para todo caballo de 4 años y más edad, ganadores de 2 carreras en el Sistema Integrado Nacional de Turf que no hayan ganado. Puccini con Federico González, Vivo de Lorena con Gerardo Lima, Espía con Juan García, Diferente con la monta de Julio Jorge, Subbalad con Darío Morales, Lluvia de la Noche con Pablo Noble y Tubera con Nahuel Hernández, In the Space con la monta de Álvaro Brun. La cuarta competencia, 1.400 metros, 7 Bravo con Federico González, Infiltrada In con Darío Morales, Basculín, la monta de Roberto Morales, Estival, Gerardo Lima, El Memorioso, Julio Jorge, Un Riachable con Nahuel Hernández, Rockstorm, la monta de Pablo Cabrera, Plata Grande con Luis González y Justiciero con el jockey Álvaro Silva. La quinta carrera será el clásico Día del Padre sobre 1.000 metros. Para todo producto de 3 años, estarán La Alquimista con Julio Jorge, Petro Ortozul, Darío Morales, Sultano Gerardo Lima, Corona con Juan García, Rey Big con Federico González, Yaila, la monta de Álvaro Silva y El Cara C con Roberto Morales. La sexta competencia, 1.300 metros, premio preferencial, Raidistas Centauro Polo Club, handicap a criterio para todo caballo de 4 años y más edad. Subway con Nahuel Hernández, Flash Classic con Darío Morales, Wonderboy con Roberto Morales y Resort con la monta de Federico González. Si supieras, con Pablo Noble, Martín Aquino con Julio Jorge, News, el jockey será Pablo Cabrera, Bacano con Juan Rivas, Talero con Juan García, Il Palino con Néstor Bordenave. En la séptima y última competencia, sobre 1.500 metros, handicap a criterio para todo caballo de 4 años y más, Galo Minero con Roberto Lima, Super Talk con Álvaro Brun,
Whiteface, La Monta de Darío Morales, Riverbanks, con Julio Jorge, Sublime, con Luis González, Rock Alexandra, La Monta de Pablo Noble, Sub Ask, con Néstor Silva, Eurasia, con Nahuel Hernández, Unisleu, con Pablo Cabrera, Queen, con Gerardo Lima. Habrá también actividad informativas este fin de semana y jugarán quinta, tercera y la Liga Infantil de Fútbol, que también tiene actividad este fin de semana para ustedes. Quinta División, séptima fecha. Conventos, Fraile Muerto, Parque 19 de Abril a la hora 10. Melo Wanderers Artigas, Parque Amícar Prieto a la hora 11. Boca Juniors San Salvador, Complejo Osmar Huguet a la hora 11. Universal Nacional, Parque 19 de Abril a las 12 del mediodía. En tercera división también séptima fecha, Olimpia, Fraile Muerto, Parque Amílcar Prieto, hora 13:30. Nacional Melo Wanderers, Parque 19 de Abril, hora 14. Artigas Boca Juniors, Salesiano, a las 3. Universal Conventos, Complejo Osmar Huguet, también a las 3 de la tarde. La Liga Melense de Fútbol Infantil jugará partidos atrasados. En cancha de Conventos el domingo, Conventos Defensor, a la hora 12, categoría 2010. A las 12:40 la 2006, a las 13:40 la 2005 y a las 14:40 la 2004. En cancha de Sauce el sábado, Alianza Artigas, a la hora 13 la Generación 2007, a la hora 14 la 2006, a las 15 la 2005, a las 16 la 2008, a las 17 la 2004. Cancha de Boca el sábado, Boca Colegio María Auxiliadora, a las 12:30, la Generación 2010, a las 13:10, la 2004, 14:10, la 2006, 15:10, la 2005, 16:10, la 2008. Cancha de Charrúa el sábado, Charrúa Melo Wanderers, a la hora 14, la 2006, hora 15, la 2008, hora 16, la 2004. Baby Fútbol Generación 2003, cancha de Melo Wanderers, el domingo, a la hora 11. Continental Alianza, a la hora 12, Charrúa Defensor, a las 13:15, Boca, Colegio María Auxiliadora. También tendremos fútbol femenino, ya sabemos que Arachanas jugará en el Salesiano a la hora 12, en la revancha con Defensor de Sarandí del G, y por supuesto también se jugarán los otros partidos revancha que corresponden a esta partida. La llave 1 el sábado, Sarandí Universitario de Rivera ante Nacional de Artigas. En la ida ganó Sarandí Universitario 2-1. Jugarán en cancha 27 de octubre del Club Sarandí Universitario de Rivera. Por la llave 2, Unión de Paysandú ante Futuro Uruguay de Jun. 1-0 ganó el equipo sanducero en la ida. Jugarán en cancha del Club Bellavista de Paysandú. En la llave 3 el sábado, Palmirense de Nueva Palmira ante Centenario de Fray Bentos. En la ida ganó Palmirense 2-1. La revancha se jugará en el Parque Evelio Isnardi de Nueva Palmira. Llave 4 el sábado, River Plate de San José ante Valdense de Colonia Valdense. En la ida ganó el equipo de San José 7-0. La revancha se jugará en el Parque Menéndez Celentano de San José. Llave 5 el domingo 10, Rambla Juniors de Durazno ante Guaraní Sarandí de Minas. En la ida ganó el equipo minuano 1-0. El domingo se jugará en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno. La llave 6 el sábado, La Amistad de Salinas ante Nacional de Nueva Helvecia, en cancha del Club La Amistad de Salinas. Llave 7, domingo 10, Gardel de San Carlos ante Olimareñas de 33. En la ida, ganaron las de San Carlos 6-0, la revancha en el campus Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. La llave 8 el domingo, Arachanas ante Defensor Sporting de Sarandí del G. En la ida ganó Defensor 2-1. La revancha en el Salesiano con árbitros de 33 Interior y Melo, Richard Ledesma, con Alcides Hernández y Pedro Correa. A continuación les vamos a presentar a Pablo Pintos, pedalista, que está un poco molesto con la situación que está aquejando al ciclismo en nuestra ciudad.
y precisamente con la directiva está un poco molesto, a los que calificó, entre otros dichos, de exitistas. Vemos la nota a continuación. Centro Repuestos, en el lugar de siempre, para brindarle todas las soluciones en repuestos para autos, camiones, motos y maquinaria vial. Lo mejor en baterías, motosierras, jardinería, herramientas y accesorios para su vehículo, con la agilidad y cordialidad en la atención que merece. Centro Repuestos, la casa del repuesto total lo espera. Centro Repuestos. Distribuciones San Rafael, representantes en el departamento de los productos Gota Limpa en todas sus variedades. Detergente para ropas concentrado en 1 y 3 litros. Pastillas para inodoro, gel sanitario, limpiador cremoso, quitamanchas, suavizante concentrado y deter. Además, productos La Virginia, té común y saborizado, galletas de arroz, hierbas para control de peso, nervios, colesterol, hepático o tradicional. Lo esperamos en Benito Ducos 774, ex continuación 18, teléfono 4642-4582. El gusto de recibir aquí en Tiempo de Deportes al piloto Pablo Paz para que, bueno, conversemos un poco de la actividad de este automovilismo uruguayo que te tiene como protagonista en este año 2016. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en tu programa. Y bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de lo que es las carreras. Pablo, este año has tenido, ya 4 participaciones. Se ha desarrollado diferentes carreras en el Pinar y también el Mercedes. No has tenido la posibilidad o no has podido ganar por algunos inconvenientes que se han dado, ¿no? Sí, este año arrancamos con una nueva estructura. Si bien tengo experiencia en la categoría, desde el 2011 estoy corriendo. Después tuve un parate ahí de 2 años. Casamiento, hijos y todo, bueno, y ahora volvimos a la categoría, estamos comprando un auto y nada, con una nueva estructura, como te dije, con un mecánico que para mí es excelente mecánico, éramos compañero de equipo en el 2011, 2012 y 2013 con Bruno Rocco,
Y bueno, él dejó de correr y bueno, y ahora se dedicó a prepararme y bueno, estoy solo con él. Pero hemos tenido algunos problemitas así este año con de confiabilidad principalmente. El auto es rápido, pero bueno, algunos detalles nos han dejado con las ganas de correr. La verdad que estamos medio complicados, van 4 fechas y bueno, tenemos pocos puntos, la verdad que sí. Las pistas son diferentes, tiene mucho que ver, por ejemplo, ¿correr en el Pinar que correr en el Mercedes o ir a Rivera, por ejemplo? Sí, por supuesto. El Pinar es un autódromo que supuestamente ya está quedando chico. La verdad que los circuitos se pueden usar para no entrar en roces los autos. Lo que pasa es que son muchos autos. Las categorías son muy numerosas y bueno, son diferentes, sí, las pistas. O sea, y Mercedes es una pista muy linda, una pista amplia, muy similar a los autódromos de Argentina. Y bueno, también Rivera es un autódromo espectacular. La verdad que las veces que hemos ido de ahí, una pista que muy, 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 muy técnica, muy, muy buena, también igual que Mercedes. La verdad que sí que son diferentes y bueno, pero ahora la próxima es en el Pinar y también es un poco complicado el tema de la cantidad de autos que hay para ese circuito. Se repiten mucho a veces muchas carreras en el Pinar, ¿no? Pero uno también tiene aquel dejo de cuándo se va a volver a correr aquí en ABA, que es una pista importante, pero que lamentablemente por diferentes motivos no se ha podido reenganchar con esta actividad y que, bueno, nos gustaría verla de vuelta, no solo con competidores locales, sino a nivel nacional. Sí, eso es un sueño. Digo, la verdad que poder traer alguna categoría para acá, para Melo y para ese autódromo que lo quiero tanto, ya que mi abuelo fue el que tuvo una iniciativa de hacerlo con unos amigos y bueno, la verdad que ese autódromo me ha dado muchas alegrías, la verdad que hemos corrido campeonatos de Chevette y bueno, en CAR también y nada, lo que pasa es que habría que tener un apoyo, un impulso para no sé, reciclarlo, buscarle la vuelta para ensancharlo y el piso, para traer algunas categorías importantes que yo inclusive he hablado con directivos de AUO y para ver si se puede venir y bueno, tenían ganas de venir a ver el autódromo y ver qué se puede hacer para que Cerro Largo y Melo tenga una fiesta tan importante como es el automovilismo nacional. Pablo, volvamos a la actividad de este año 2016. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una carrera, por ejemplo? Porque, a ver, uno dice, el fin de semana se corre, pero seguramente durante la semana o quizás un tiempo antes ya comenzás a preparar el vehículo y hay que viajar, es decir, todo un tema, ¿no? Sí, es muy complicado el tema de viajar y entrenar. Yo particularmente no tengo tiempo, la verdad que voy directo a la carrera. Si bien Gustavo Zucco, que es el preparador, va con Milton, ahí el que lo ayuda, van al autódromo, lo trata de poner a punto el auto y yo voy sobre la fecha. Es muy complicado, la verdad que sí, y bueno, yo pienso que la logística es muy importante para esto, tratar de estar tiempo y forma. Hay pilotos que van todos los días, o sea, toda la semana, todos los días. Hay un piloto que tiene 6 autos a su cargo, que va puntero en el campeonato. Y bueno, y prueba todos los días y entonces, digo, hay veces que tenemos un poquito de desventaja con respecto a otros pilotos y bueno, yo pienso que sí, que habría que enfocarlo capaz un poquito más profesional, pero bueno, los tiempos, los costos, todo es más complicado. ¿Se entrena durante la semana? Esto es como jugar al fútbol, es decir, se prepara el partido para ese día, pero también los jugadores practican durante la semana. ¿En el automovilismo es lo mismo? Contar a la gente que no sabe, por ejemplo. Sí, hay que estar bien preparado para cualquier disciplina. La verdad que la fatiga que uno se baja de un auto, uno dice, hay gente que piensa que como anda en un auto que estaba sentado, que no tenés, pero te bajás, a veces te bajás muy cansado, con falta de aire, la verdad que hay que estar bien preparado físicamente. Y bueno, son a veces son décimas que las ganás estando bien físicamente, que a veces uno no se da cuenta. Pero sí, hay que entrenar y hay que cuidarse como cualquier otro deporte. Y bueno, es un deporte de alto riesgo. Inclusive ahora me tuve que sacar la ficha médica, tiene electroencefalograma, electrocardiograma, bueno, muchas cosas que son
más exigentes que otros deportes por el tema de que es un deporte de alto riesgo. ¿La próxima carrera cuándo es, Pablo? La próxima carrera es el fin de semana del 23 y 24 horas de julio. Y bueno, es en el Pinar, en el circuito número 3. Ya el mecánico, volviendo a la pregunta anterior, la preparación es muy complicada. La verdad que el mecánico, después de la última carrera que tuvimos una falla, llegó a la casa el mismo domingo, después que uno queda muerto de todo el fin de semana, se puso a desarmar el auto para ver cuál fue el motivo, por qué pasó con el motor. Entonces esas cosas son las que a uno le impresionan, que la verdad que nunca me había pasado, de que él está muy comprometido con la causa y bueno, y nos duele un poco no tener la fortuna que necesaria para poder demostrarle a la gente y poder estar ahí en la punta como siempre lo hemos estado. La verdad que siempre hemos estado, por suerte, he salido tercero en un campeonato, he hecho muchas pole position y este año se nos ha complicado, pero pienso que vamos a poder revertir la situación. Estamos en diálogo con el piloto Pablo Paz, que está, bueno, compitiendo en este año 2016 a nivel nacional en este campeonato que organiza AUBO. Y bueno, él nos está representando en el departamento. Vamos ahora con Paola Aparicio, que tiene otras novedades, y después retornamos a piso para seguir con Pablo Paz y otras novedades del automovilismo uruguayo. Se realizó el pasado miércoles a la tarde en la Biblioteca Juana de Ibarburú una charla-taller de eventos técnicos científicos, donde, bueno, estuvo allí la Comisión Honoraria para la Salud. Con este motivo llegó a nuestra ciudad el doctor Mateo Gamarra. Para hablarnos sobre este tema, lo vemos en este momento. Llega para estar toda la noche. Sonido, vamos, sonido profesional. Te voy a amar. Sí, escuchaste bien. Y toda la noche. Y yo te esperaré. La banda más popular del Uruguay. Sonido profesional. Es tan natural sentir que ya te amo. Este sábado 9, solo en Milenio. Prepárate antes. Porque si venís e ingresás antes de la una con tu entrada, la consumición va de la casa. Entre los dos hay química. Este sábado 9, sonido profesional. Solo en Milenio.
El próximo lunes se va a llevar a cabo seguramente en la Asociación Departamental de Fútbol la elección del nuevo técnico para la sub-15. Con este motivo hablamos con el gerente Luis Colmán. Estas son sus palabras. Y seguimos junto a Pablo Paz, el piloto de Cerro Largo, hablando de esta actividad 2016 que lo tiene como protagonista. A propósito, Pablo, de estas cuatro fechas que has disputado, ¿cuál ha sido la que te ha dado más trabajos? Es decir, has tenido algunos inconvenientes, pero si tenés que decir, bueno, la carrera que tuve más inconvenientes fue esta. Las cuatro. Las cuatro. Lo que pasa es que sí, que la primera carrera era todo un desafío porque el auto, si bien era de Ignacio Vero, otro piloto que el auto estaba supuestamente bien y nada, tuvimos unos inconvenientes ahí en la serie que ahí me la jugué en un frenaje, hice un trompo porque estaba lloviendo y había aceite en la pista. Y quería quedar primero ya en la primera curva y bueno, eso me fue una mala pasada que no sabía que estaba tan fea la pista. Y bueno, y esa carrera me tocó largar, llegué séptimo y por la suma de las series, largué 14 el domingo y bueno, y hubo un accidente y se complicó todo. Y bueno, y la verdad que nunca nos había pasado de no poder correr una carrera, fue la carrera más cara de mi vida. En una vuelta no dimos nada, fue para mí un desastre. Y bueno, se terminó así, dieron la mitad de los puntos y bueno, y eso nos condicionó mucho. Y bueno, y la otra carrera que vamos a decir que terminé todas las vueltas, el auto no estaba nada rápido y por eso, capaz que la segunda carrera fue la que pude redondear más y estar más,
más a tiro, pero igual el auto le faltaba un pelito. Bueno, y han habido inconvenientes, ¿no? En algunas carreras, como lo decías, pero, por ejemplo, están también aquellos que están comenzando. Seguramente este año hay algunos que están comenzando, no es el caso tuyo, que seguramente les trae inconvenientes a ustedes, que ya están en la pista, digamos, hace un tiempito, y vienen los que recién están comenzando y pueden tener algún problema. De hecho, ya ha pasado. Sí, es una categoría que es muy, muy, muy competitiva y entran, o sea, es el primer paso que muchos pilotos dan para otras categorías. Lo que pasa es que hay la categoría, somos 30 autos y se divide más o menos hay 10 pilotos que son rápidos, que andan fuerte, van adelante, y después hay otros 10 que andan bien, igual andan todos ahí en un segundo, a un segundo de la punta andan 15 autos. El tema es que sí, que hay pilotos que entran en la categoría y les falta experiencia, han cometido errores graves que nos han condicionado a pilotos que de repente tienen un poquito más de experiencia porque no lo saben, de repente salen a la pista en un entrenamiento y salen lento y uno viene tirando para redondear una vuelta, que a veces una vuelta es muy importante porque uno trata de hacer un buen tiempo porque sabés que tenés que frenar acá y tenés que doblar redondito para hacer un tiempo, y a veces te encontrás con alguno que recién está empezando y va por el trillo, donde se llama, y bueno, sí, a veces se complica y de hecho yo he ido a hablar con alguno, a enseñarle, a decirle que cosas que te agradecen, porque la verdad que le falta a veces un poquito de experiencia, pero sí, la van agarrando de a poco. Pablo, ¿ustedes cuándo se enteran? Ustedes tienen la prueba el día anterior al domingo, el sábado, hacen la preparación, lo que vendría a ser la pole position, sí, que hacen los de Fórmula 1. Pero en el caso de ustedes, ¿se enteran contra los pilotos que van a participar el mismo día o entre semanas ya van sabiendo? No, AU es muy, es muy organizado, o sea, si no te inscribiste una semana antes ya no puedes participar. Entonces ya se sabe la lista de inscriptos y entonces es mucho más fácil para todos, para la organización, para que era muy diferente acá en Melo, por ejemplo, en AVA, uno a veces estaba rezando que llegara algún auto de, yo que sé, de Rivera o de Tacuarembó y de repente aparecían y ya se inscribían y en corrían el en el momento y bueno, entonces eso ya no pasa. Te tenés que inscribir, como te digo, y todo aparte por una red de pagos y es muy organizado y bueno, es así y está perfecto, porque la verdad que son, cuando las cosas andan bien, que hay más de 115 autos, creo que, inscriptos para la próxima carrera. Entonces, entre todas las categorías, la verdad que para el momento del país que estamos viviendo, la verdad que el automovilismo, no sé, yo no sé cómo se mantiene con tantos autos. Debe ser muy organizado también porque la televisión manda allí en las diferentes categorías que se corren, ¿no? Se dice a tal hora y a tal hora se larga. Sí, es así, todo con horarios y muy son re estrictos porque la televisión manda y bueno, es así. Las categorías, bueno, si no estás, te pone el menos 5 y el menos 5 tenés que estar en la calle de boxes para y 5 estar en la grilla y 10 largadas y bueno, y es así. Y si no, nos dan los tiempos y tienen que prever que haya algún accidente o algo, porque siempre puede venir algún inconveniente o algo, o algún auto que se rompa y que tire aceite en la pista, que a veces entran los bomberos a regar la pista, tiran Portland. Entonces, es todo a veces se crean problemas que no están en la organización pensados, pero sí, a veces se complica. ¿Pensaste en algún momento en dejar definitivamente el automovilismo? Porque hiciste un parate, ¿no? Ahora retornaste, pero habías hecho una parada, digamos. Y lo que pasa es que el automovilismo a mí me encanta. ¿Te apasiona? Lo que me gusta hacer es correr en auto y lo hice desde muy chico y la verdad que hemos tenido la suerte de andar a veces, ahí bastante bien. Entonces, dejar de correr, voy a dejar de correr si algún día, depende todo de los sponsors, depende de mucho, porque si es por uno no, es imposible correr hoy. Entonces se depende de muchas cosas, de gente que te dé una mano, porque si no es imposible, en mi caso. Y bueno, algún día que el día que deje correr, bueno, cuando Bautista, mi hijo,
arranque con los CARES, bueno, yo creo que ahí no va el presupuesto para todo, entonces algún día, bueno, pensar, pero ahora dejar de correr, no sé, es complicado. No se avisó a otros pilotos acá de Cerro Largo, ¿no? Por lo menos digo, en el momento, seguramente a muchos les gustará y no podrán participar por diferentes motivos, pero sos el único en el momento acá de Cerro Largo. Sí, que corre en sí a nivel de pista y en el Pinar y en AU, soy el único, sí, de Cerro Largo. Si bien está Bruno Núñez, que a veces corre, uh-huh. Que es de Cerro Largo también en Super Turismo, y Federico Enning, que es de Río Branco, de Melo creo que soy el único. Hay muy buenos pilotos, la verdad que acá en Melo, en los CARES sé que hay pilotos que andan bien y que animarse y bueno, y querer, si quieren dar un pasito y se puede llegar a tener algún otro piloto. Lo que pasa es que es complicado el tema de como te digo, de redondear un presupuesto, de llegar a los costos. La verdad que la categoría de Fusca es si bien es una categoría dentro del automovilismo, una de las más baratas, pero la verdad que se manejan números muy, muy, muy altos. Queda otro tramo para seguir dialogando todavía con Pablo Paz, el piloto de Cerro Largo. Estaremos en un instante retornando. Ahora Paola Aparicio, que también sigue con otras novedades aquí en Tiempo de Deportes por Señal 26 de Cable 1. Se juegan las revanchas de los partidos de la Copa Nacional de Clubes y, por supuesto, de ida ganaron Nacional de Florida y 18 de Paysandú. Wanderers de Artigas recibe a 18 de julio de Paysandú en el Estadio Matías González de Artigas con una terna de durazno que encabeza Guillermo Arismendi. En la ida, los de Porvenir Interior del departamento de Paysandú le ganaron a los actuales campeones de clubes por 1-0. El domingo, el otro encuentro, Nacional de Florida ante San Rafael de Rafael Peraza. Se enfrentarán en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida con árbitros de la Liga Mayor de Maldonado, el juez Oscar Fungi. En la ida, en San José, ganó Nacional por 3-1. La definición de la tercera fase, primero mayor puntaje, segundo mayor diferencia de goles, tercero mayor cantidad de goles de visita y cuarto penales, sistema FIFA. No se disputarán alargues. Centro Repuestos, en el lugar de siempre, para brindarle todas las soluciones en repuestos para autos, camiones, motos y maquinaria vial. Lo mejor en baterías, motosierras, jardinería, herramientas y accesorios para su vehículo, con la agilidad y cordialidad en la atención que merece. Centro Repuestos, la casa del repuesto total lo espera. Centro Repuestos. Distribuciones San Rafael, representantes en el departamento de los productos Gota Limpa en todas sus variedades. Detergente para ropas concentrado en 1 y 3 litros. Pastillas para inodoro, gel sanitario, limpiador cremoso, quitamanchas, suavizante concentrado y deter. Además, productos La Virginia, té común y saborizado, galletas de arroz, hierbas para control de peso, nervios, colesterol, hepático o tradicional. Lo esperamos en Benito Ducos 774, ex continuación 18, teléfono 4642-4582. Pablo, seguramente hay gente que te acompaña, ¿no? De diferentes maneras, apoyándote para que puedas estar cada fin de semana que te toca viajar fuera del departamento para representar a Cerro Largo. Y sí, como te decía en el blog anterior, uno depende de mucha gente, de amigos principalmente, porque el retorno no es una cosa que diga. Bueno, colaboro con el autocarrera, si bien sale por BTV, lo muestran al auto si tenemos la suerte de andar adelante, un retorno importante, no sé ni cuánto vale el segundo en BTV, pero a veces te muestran, te hacen un primer plano y eso, es la forma de retribuirle a la gente que te da una mano. Por eso quiero agradecerle a todos los que me dan su apoyo, de acá de Melo y de Montevideo, que si los puedo nombrar. ¿Cómo no? Te agradezco, es primero que nada a Sikens,
la pintura o sea que son los primeros a nivel mundial para autos. Después, bueno, de acá de Melo, Difra, Refresco Tacuarí, tengo bueno, también Punta Car, Repsol, aceite Repsol, GP Car Center y bueno, la Intendencia Cerro Largo que me da una mano, como a todos los deportistas de acá, cuando van a golpear la puerta, agradecerle al intendente por la mano que siempre nos está dando. Y bueno, quiero agradecer también a mi señora Valentina, a mi mujer que siempre me aguanta en las buenas y principalmente en las malas. Que son cosas. No es poca cosa, Esas son las más difíciles, pero siempre está al pie del cañón. Bueno, a Bautista y a Catalina, mis hijos, que los amo. Y bueno, y a mi madre también, que estuvo pasando por un momento duro de salud, por suerte se recuperó bien. Y bueno, y a todos ellos quiero agradecerle esta nota. Pablo, ¿y has hecho o has tenido un emprendimiento hace poco? Claro, todo va en la sangre, ¿no? Como sos piloto, estás en el automovilismo, tenés un comercio también que tiene que ver con el tema de los autos. Sí, sí, tenemos acá en el Melo, abrimos una alineadora con todo, con Lubricentro, con mecánica general, la verdad que nos está yendo bárbaro y bueno, pero hay que seguir luchándola, que eso es lo que el futuro nos va a terminar dando una. Capaz que de ahí podemos correr algún día y seguir poniendo un poquito con algún sponsor que se acerque a través del taller. Y bueno, la verdad que sí, estamos tratando de seguir trabajando duro. ¿Qué le decís a aquel televidente que está mirando hoy y que le gusta la actividad de automovilismo, pero que no lo puede hacer por diferentes motivos, como hablábamos en uno de los bloques? ¿Qué le decís? ¿Que lo apoyás? Que bueno, que se anime y que comience por lo menos a participar a nivel amateur, ¿no? Sí, como siempre, Hugo Calmelo, lástima el autódromo que está en el estado que está, pero hay que ir un día a probarse, sí, que se animen, o sea, que tenga ganas, que no tenga miedo, que es un deporte que hay que estar bien tranquilo, si bien es un deporte que uno piensa que tenés que ser un loco para correr y no es así. Al que tenga ganas, que se arrime, que igual si algún día, a mí me encantaría poner alguna escuelita de karting o algo, por eso en algún lugar para que los niños, o sea, aprendan cosas que son fundamentales, para que después a futuro le va a servir mucho a nivel, o sea, en categorías con techo o monoposto también. Hay algunos que participan con karting, pero no a Canmelo, ¿no? Sino en Valle, por ejemplo, hay algunos pilotos que van allí a esa frontera a participar. Y hace unos fines de semana se realizó aquí en el centro de Melo, en una pista céntrica, justamente una actividad de karting que se debería realizar más, ¿no? Claro, seguramente el costo y seguramente traer gente de otros lados, eso significa un costo no solo económico, sino que de otra forma también hay que mover mucho para que puedan llegar aquí a nuestra ciudad. Sí, el tema es ese. Hay muchos pilotos acá que la verdad que andan, o sea, que tienen cares y andan bien. Y bueno, el tema es que claro, que no hay un lugar, tuvieron que hacerlo en la Vuelta de la Plaza. Y se complica por el tema de la seguridad, se complica por un tema creo que no pasó ningún accidente, no hubo nada raro, pero habría que tener un lugar para poder desarrollar y poder mostrar el potencial que hay acá de pilotos y gente que anda bien, pero claro, pero no tenemos una infraestructura para ese deporte. La verdad que dentro de las calles un karting es muy peligroso, porque donde te quedes sin freno te pegas contra un cordón o algo, son cosas que bueno, que es un riesgo, pero ahí está la prueba de que siendo ese riesgo y salió una carrera espectacular y bueno, y se animan a andar fuerte y van al límite y creo que hay buenos pilotos. ¿Sí? Uno desea, como decíamos en el comienzo de la nota también, que ABA se pueda mover y poner a nivel de otras pistas, como por ejemplo el Pinar, Rivera, Mercedes, que decíamos, y que podamos mostrarle a través de la televisión al mundo nuestra pista
como en algunos momentos se realizó, no con la televisación, pero se realizó al fin. Pablo, te agradecemos mucho que hayas estado junto a nosotros aquí en Tiempo de Deportes. Tratamos de que no solo el fútbol, si bien es el alma mater de las disciplinas deportivas, hay otras actividades como por ejemplo el automovilismo, donde, como decía también, tú nos representás al departamento y queríamos contar contigo para un poco charlar de este momento tuyo en el automovilismo nacional. Bueno, te agradezco por haberme invitado otra vez y bueno, vamos a tratar de dejar los colores de Cerro Largo bien en alto. Les vamos a regalar alguna carrera este año y vamos a tratar de por eso te digo, de llegar al final del campeonato, tener la mayor cantidad de puntos posible para ver si tenemos chance hasta la última fecha. Y bueno, pienso que te dan muchos puntos. Una carrera son 35 puntos. Yo pienso que si tenemos la suerte de ganar dos carreras ya nos vamos a prender y bueno, capaz que vamos a pelear hasta la última fecha. Así que agradecido por haberme invitado y bueno, y simplemente a la gente de Melo que se quede tranquila que le vamos a regalar una carrera ahora. Señores, Pablo Paz, aquí el piloto de Cerro Largo en Tiempo de Deportes, que ahora continúa con otras novedades y con Paola, por ejemplo, que queda más para compartir con todos ustedes en minutos finales de nuestro programa. Brasil será quien representará a Sudamérica en las Olimpiadas Río 2016, que se jugarán en Brasil. Vemos el informe completo que tenemos para ustedes. Sudamérica recibirá sus primeros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. 10.500 deportistas de 206 países participarán en el evento que se realizará del 5 al 21 de agosto. 306 medallas de oro se repartirán en 42 disciplinas deportivas con dos novedades. El golf, que regresa a los Juegos luego de 112 años, y el rugby, luego de 92 años. Las competencias se realizarán en cuatro puntos de la ciudad. Maracaná, cuyo estadio recibirá las ceremonias de apertura y cierre, Copacabana, Barra y Deodoro. Otras cinco ciudades brasileñas recibirán también partidos de fútbol. 7,5 millones de entradas están a la venta, de las cuales un poco más de la mitad por $30 o menos. Los ingresos más caros son aquellos para asistir a la inauguración, que pueden alcanzar los $2,000. Se supo que no habrá actividad en el fútbol de salón en nuestra ciudad. Sin embargo, Jamaica, por supuesto, continúa en su trabajo para presentarse frente a Chile de 33 en el próximo encuentro. Bueno, y es el momento del final. Estamos poniéndole punto final al programa. Es verdad, vamos a estar nuevamente con toda la gente que nos acompaña el próximo martes
aquí en Señal 26. Sí, minutos después de la hora 20, enseguida de C1 Noticias, estaremos acompañándoles a todos ustedes con todo lo que va a pasar este fin de semana, con imágenes y con las repercusiones de lo que deja una actividad deportiva a todo nivel. Muy bien, será hasta entonces.